Saludos, Maribel Díaz del Buró Político. Me corresponde la vocería hoy. Continúa la línea de criminalización y judicialización de los trabajadores. Entre el 4 y 7 de julio del 2022 fueron detenidos en el auge de las luchas laborales 6 dirigentes sociales, dirigentes sindicales, los cuales recientemente fueron sentenciados a 16 años de prisión. El abogado defensor, sus familiares, señalan que no hay ningún tipo de prueba para haberlos sentenciado. Estos luchadores sociales y dirigentes sindicales son acusados de dirigir acciones conspirativas que se iban a realizar el año pasado. El ciudadano fiscal de la República rechaza que son dirigentes sindicales, pero en redes sociales se evidencia todo lo contrario. Es lamentable que ahora vemos sentencias que desdicen mucho del debido proceso, que le da fortaleza a este tipo de decisión, independientemente si militan, si son luchadores sociales, si son dirigentes sindicales. En el PCB consideramos que no se respetó el debido proceso y esta sentencia debe revisarse para hacer justicia en este país. Y es por eso que el Buró Político ve con marcada preocupación la actuación de los entes públicos en su continuada violación de la Constitución, que ha sido denunciada por diferentes organizaciones políticas, sociales, gremiales, populares y sindicales. Y la más reciente de esta violación a la Constitución, específicamente la relacionada con el artículo 91 de la Constitución, es la que sufre el numeroso sector de educación en este país, que acaba de recibir un mermado, devaluado bono vacacional, y esto es debido a que el 70% de los ingresos que hoy perciben los trabajadores se los incorporan como bonos y no son tomados en cuenta para el cálculo del bono vacacional de estos trabajadores. Gracias a que al nefasto memorando 2792 y al instructivo UNAPRE que impone el desconocimiento total de las convenciones colectivas y de los derechos de los trabajadores que se han conquistado a lo largo de los años. En esa misma línea, tenemos la decisión exprés de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del pasado 4 de agosto, quien ordenó la destitución inmediata del presidente de la Cruz Roja Venezolana, Mario Villarruel, y constituyó un presidente ad hoc, que es Ricardo Cusano, que no es cualquier persona, es miembro del Foro Cívico, es presidente de FEBRE Cámara, el mayor gremio empresarial del país. En el PCB consideramos que esta decisión lleva nuevamente a la impunidad. ¿Por cuanto qué debió hacerse? Bueno, una profunda investigación sobre lo que se denunciaba en la Cruz Roja, determinar las responsabilidades y una vez se determinaran esas responsabilidades, ese ciudadano o cualquier otro ciudadano que estuviera en curso y que tuviera sentencia firme, sale del cargo y ellos internamente resuelven la nueva junta directiva. Pero esta decisión no lleva a la resolución de los problemas de impunidad y de injusticia que se cometen aquí. Y es por eso que la semana pasada los integrantes y las organizaciones que formamos parte del Encuentro Nacional en Defensa de los Derechos del Pueblo nos apostamos ante la Contraloría General de la República para exigir la actuación contra el desfalco de la industria petrolera y la participación de unos altos funcionarios de la cúpula del gobierno, entre ellos Manuel Quevedo, Asdrúbal Chávez y el señor Tarek El Aissami, que no sabemos dónde está este. Por otra parte,
Con el debido respeto nos dirigimos al Tribunal Supremo de Justicia para que se tomen las decisiones con el sosiego que se merecen. Le advertimos a la opinión pública que la acción de amparo intentada por los mercenarios el 10 de julio del 2023 es una acción temeraria. Al pedir la intervención judicial de nuestro partido, personas que no tienen ni razón ni fundamento, que no tienen ninguna relación con el partido, por cuanto no militan en el Partido Comunista de Venezuela. Por tanto, no tienen la legitimación alguna para intervenir en los asuntos internos de un partido que acaba de arribar a 92 años y que se ha ganado el respeto de la opinión pública nacional y que ha recibido a lo largo de estos meses muestras de solidaridad y de rechazo ante esta acción de asalto y de judicialización de nuestra organización. Pero no solamente estos mercenarios actúan con temeridad, sino que también están actuando para hacer caer en lo que se llama en el derecho en un error inexcusable. También queremos aprovechar la oportunidad para agradecer las muestras de solidaridad que nos siguen llegando a nivel nacional e internacional. Y la más reciente es la producida por la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución, que ha producido un texto muy completo en el cual ha hecho evidente las violaciones a nuestro marco constitucional. Cantidad de elementos de los cuales nosotros suscribimos. Y es que la actuación de los poderes que se ponen al margen de la Constitución va en todos los niveles y en todas las estructuras de este gobierno. Y recientemente vimos con estupor el video del gobernador del estado Trujillo, Gerardo Márquez, quien en una reunión de militantes y simpatizantes del partido de gobierno orientó a sacar con violencia del municipio trujillano a cualquier persona que adverse la política del gobierno. Ante esta actuación que ya es pública, que es notoria, le hacemos un llamado al Fiscal General de la República para que active una investigación sobre ese hecho de violencia que desdice de la conducta democrática de un gobernador o de cualquier funcionario en un estado de derecho. Finalmente, queremos informar a la opinión pública nacional que a pesar del plan de asalto, de intervención, de usurpación de nuestra personalidad jurídica, nosotros seguimos trabajando. Nosotros seguimos en todo el país accionando. Ante la usurpación, más trabajo. Y esto no nos ha impedido ni nos va a impedir realizar nuestras acciones políticas de masas nacionales e internacionales. Y la más reciente la vamos a realizar el próximo sábado 12 de agosto, en el cual estaremos conmemorando el 86 aniversario de la primera conferencia nacional del partido y el centenario de nuestro camarada mártir Alberto Lobera. Allí en ese acto le vamos a rendir homenaje a esos hombres, a esas mujeres, a esos constructores de partido, un merecido, imperecedero homenaje comunista, en el que reafirmamos ayer y reafirmamos hoy que ante el acoso, ante el asalto y ante cualquier acción, nosotros seguimos dando la cara.